Un comandante de la policía preventiva, Esteban Dircio Delgado, y su novia, quien también era policía, fueron atacados a balazos. En la avenida Michoacán esquina con Cuauhtémoc, a una cuadra de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, ambos fueron trasladados a un hospital para su atención médica en Acapulco. El ataque fue reportado a las autoridades pasada las 8 de la mañana horas. En la avenida de la Colonia Progreso, a dos cuadras del ayuntamiento, exclusiva, el video de la autopsia de Colosio, un secreto de Estado. Las dos víctimas iban a bordo de un vehículo Chevy color negro, fueron atacados a balazos por dos hombres a bordo de una motocicleta, quienes le dispararon del lado del copiloto. El ataque ocurrió en un horario donde la mayoría de las personas se dirigen a realizar sus labores diarias y en una de las zonas más concurridas. Inmediatamente, los dos heridos fueron trasladados a un hospital privado ubicado en el fraccionamiento Magallanes. La zona fue acordonada por los agentes policíacos que llegaron al lugar y cerraron completamente la avenida Michoacán en ambos sentidos.